estamos acá en contra de la falsa denuncia y pidiendo el vínculo, en contra de la obstrucción de vínculo. Nos ponemos una vez por semana acá, somos mamás, papás, abuelas que estamos luchando por los derechos de nuestros hijos y por nuestros derechos sobre todo también. Bueno, ¿cuántas son las familias afectadas más o menos? En nuestro grupo estamos hablando aproximadamente de 36 familias, en nuestro grupo. Acá en Tucumán estamos hablando de que hay más de 20 organizaciones que luchan por lo mismo y que tienen muchísimas otras familias, que son 50, 100 participantes en otras organizaciones. Casi todos son por falsas denuncias. Falsa denuncia, a través de la falsa denuncia se viene el impedimento de contacto. Entonces nosotros, es por eso que nos juntamos aquí. ¿Hay respuesta por parte de la justicia? Bueno, la justicia es lenta. Nosotros tenemos expedientes que no se mueven. A partir de esa falsa denuncia es muy difícil después hacer que la situación se modifique. Una vez que el vínculo se rompe, es muy difícil volver atrás con eso. Hay todo el sistema funciona de una manera corrupta, en el cual hay mucho dinero detrás de esto, por eso evidentemente no se modifica nada, porque la situación que nosotros vivimos es una situación que se trata de ocultar, pero en toda la Argentina sucede. Por suerte, de a poquito, les agradecemos un montón que estén aquí, que podamos expresar un poco lo que nos toca vivir. Hay situaciones que pasan muchos años hasta que se puede intentar recomponer ese vínculo, pero ya los chicos están grandes y no desean ver a esa parte, ya sea a esa mamá o a ese papá, porque son ajenos, son desconocidos para ellos. ¿Faltan medidas para las falsas denuncias? Es una problemática que crece cada día. Sí, bueno, justamente eso es una de lo que uno pide. Uno lo que exige por el bienestar de nuestros hijos es que a partir de esa falsa denuncia se realice una investigación, que haya un seguimiento, una preocupación verdadera por cómo están los niños.